El silencio del río. Salieron a navegar en un gomón por el delta. A todo motor recorrieron varios canales hasta alcanzar el Paraná, que lucía ancho e imponente, un desproporcionado espejo donde el sol engrosaba su ego. En el medio del río detuvieron el motor. Un barco enorme sacudió el gomón con oleadas cortantes. Alguien dijo que era un barco petrolero. Un rato después se bañaron en las aguas marrones y, tirados al sol, quedaron a la deriva por el Paraná. Eran cuatro amigos, amigos desde el colegio. Recién habían superado los 40. Sabían menos el uno del otro de lo que imaginaban. El artificio de las bromas siempre actuó de aislante, de máscara. Tenían gustos y profesiones distintas, pero algún extraño imán los había mantenido unidos durante más de 30 años. El sol estaba en lo más alto y caía recto sobre sus rostros. El viento dulce los fue adormeciendo. La rama baja de un sauce los despertó abruptamente. Estaban casi en la orilla. Al abrir los ojos, en una parte bastante alta de la costa observaron estupefactos a una chica muy joven, con los pechos al aire. Solo llevaba puesta una bombacha blanca. Era tan joven como hermosa. Su sensualidad era un zumbido. Las ramas tupidas de los sauces llorones brindaban intimidad a la escena, aislándola del Paraná. Un deseo potente se adueñó de ellos, tan potente que los inmovilizó. Detrás de ella irrumpió un hombre con el torso desnudo, de piel oscura, panzón, fornido. La escena que encontró lo detuvo, pero la agresividad se continuó en sus ojos. Instintivamente, uno de los amigos extrajo un arma y le disparó sin mediar aviso. El macizo morocho se derrumbó en cámara lenta y la chica lo empujó para acelerar su caída al río. El golpe del cuerpo voluminoso contra el agua sacudió el gomón. Mientras se hundía, el mundo pareció descongelarse. La chica se sacó la bombacha blanca y se las arrojó. El que había hecho el disparo la atajó en el aire. Ella le sonrió durante un instante eterno y desapareció. Las miradas disidentes se chocaron entre sí y anestesiaron las palabras. El que había hecho el disparo echó a andar el motor y raudamente sacó el gomón de entre las ramas, atravesando a toda velocidad el Paraná en diagonal. El silencio fue irrompible. Al cabo de una hora de frenética marcha por las aguas, regresaron a dique Luján. Unos metros antes de llegar a la guardería náutica, se detuvieron. El que había hecho el disparo tenía todavía la bombacha blanca apretada en su mano.